en todas las etapas de preprocesamiento es abordar brevemente cómo se implementan todos estos métodos que estuvo planteando Santiago en la teoría y en el lenguaje R. Si bien algunas de las técnicas ya las mostró, está un poco el código en las diapos, pero bueno, acá tienen otra versión. Para ir pensando un poco en esto, ¿sí? Es bastante breve la explicación de hoy. Y después lo que hay es un conjunto de consignas para abordar estas técnicas de reducción de dimensionalidad, también sobre el dataset que estuvimos trabajando con Missing Values, ¿sí? Que es un poco el que usó Santiago para los ejemplos también, así que ahí van a tener un poco una guía para contrastar los resultados que les dé con lo que le mostró Santiago. Bueno, como vimos, las técnicas que vamos a ver son Low Variance Factor, reducción de pares correlacionados y variables importantes. Es básicamente una derivación de la técnica Random Forest. Respecto del primero, sí, de la primera técnica, lo que nosotros tenemos que buscar, analizar es cuál es la varianza de cada uno de los atributos que tengo en mi dataset, y en función de ello veré con cuál descarto, qué atributos puedo descartar, ¿sí? Partiendo de la premisa que los que tengan menos varianza aportan menos información a mi problema o a mi dataset. Lo primero que vamos a hacer en todos los casos, como bien explicó Santiago, es normalizar, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo un poco en el código es quedarme solo con las columnas que los atributos numéricos del data frame Iris. Si bien, si recuerdan, había cuatro atributos numéricos y uno tipo factor. Obviamente no voy a calcular la varianza. Bueno, podría con algún vericueto, como explicó Santiago. La idea acá es calcular la varianza para atributos continuos, así que me voy a quedar solo con esos. Y luego lo que estoy haciendo acá es normalizar por la técnica de min-max, ¿sí? Que al valor observado le resto el mínimo y lo divido por el rango. Y ahí lo que voy a hacer es normalizarlo y pasarlo a un rango 0,1. ¿Para qué? Bueno, para que de alguna manera, escucho un eco, no sé si están los micrófonos están silenciados. Para que de alguna manera el espacio, digamos, de valores de todas las variables sea compartido y no haya una, en la varianza no esté influida por el rango de la variable, ¿sí? O por la escala. Una vez que lo normalizo, lo que voy a aplicar es la función var. Cuando yo le hago apply, a esto le estoy diciendo es a los datos de este data frame. Por cada una de las columnas, ¿sí? Cuando digo dos, es que aplique la función esta por columnas, le aplique la función var. Si yo al apply, no sé, para los que no lo usaron, le definiera el valor 1, lo que va a hacer es aplicar en estos datos, para cada una de las filas, la función var, ¿sí? Como digo dos, lo va a hacer por columnas, ¿sí? Si le pasara a la lista 1 y 2, va a aplicar la función var por filas y también por columnas. Y luego, bienvenido Leo, ahora se pudo conectar. Y a lo que me dé como resultado, lo que hago es un redondeo de cuatro caracteres decimales, ¿sí? Cuando imprimo las varianzas, el resultado de la varianza, de las varianzas para cada uno de los atributos es este. Si tuviera que eliminar uno de los atributos, eliminaría sepalwhite, que es el que tiene la varianza más pequeña, ¿cierto? Básicamente se trata de eso, la técnica. Siempre hay que normalizar o escalar los datos previo a la aplicación por una cuestión de hacer coincidir las escalas. ¿Sí? Un Juan, poco. Sí, dale. te hago una pregunta, perdón, que me perdí. Cuando haces el Dale. apply, lo primero que le decís es la técnica, lo segundo le decís dos por No, dos no. columnas. Lo primero es el data frame. Acordate, el data frame acá Ah, se con llama. razón. Es. Claro.
Lo segundo es si es por filas o columnas, o filas y columnas. Claro. Y lo tercero es la función. Ok, está bien, era eso. Y a, esta, y a esto, a su vez, le aplico la función round. Redondeo. ¿Entendió? Ok, y mi otra pregunta es, vos acá normalizás con min-max usando sí. el rango, ¿se puede normalizar con otra forma? O... Seguro, sí, sí, con todas las que, con cualquiera de las técnicas de normalización. La idea es hacer coincidir las escalas para que no estén distorsionadas las varianzas acá abajo. Claro. O si no, lo que puede pasar es que te dé una varianza más alta producto de que la escala es más grande de valores, ¿sí? Y claro. no que necesariamente de que haya mayor varianza, ¿se entiende? Sí, 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 gracias. Genial, porque la varianza es dependiente de la escala, básicamente por eso. Bien. Sí. Perdón, algo preguntó Victoria también, con el tema de la normalización. Yo también conocía la otra, ¿no? La que es restar la media y dividir por la desvío estándar. Vale. Vale, ¿cuándo, vale, digamos, pero cómo es tu criterio para decir cuál una u otra, no? Que, digamos, ¿cuándo nos conviene usar una u otra? En este caso ninguno, Gabriel. En este caso utilicé esta como podría haber utilizado cualquier otra. La idea acá, la única limitación, Gabriel, es que coincidan las escalas. ¿Sí? Porque si no podés tener una distorsión en el resultado. Esa es lo único que estoy buscando. O sea, Santiago, básicamente... podrías encontrar el esquema de normalización que se te cante en la medida que, sí. sea, que estés que manejando cante, manzanas me con pareció, manzanas. El que se te cante me pareció muy gráfico, sí, sí, totalmente. Santiago, ¿querés aportar algo? Perdón. Una cosita. Sí. Respecto a los métodos de estandarización, la semana que viene vamos a ver ingeniería de features y vamos a trabajar sobre... el porqué de cada uno de los métodos y cuándo usar uno o usar otro, ¿sí? Así que cualquier duda que haya la semana que viene la aclaramos también en relación a estandarización o normalización de los datos. Una preguntita. Acá primero sacaste el tema de los outliers, ¿no? Porque si no se te puede dar una varianza súper grande. O sea, es como que te puede dar que está bueno porque máximo y mínimo, qué sé yo qué, te da una varianza súper grande, pero es porque tenés un outlier que te la estira. Sí. ¿No? Sí. Ok. Uno debería haber trabajado en eso previamente. Ok, ok. Gracias. Bueno. ¿Estamos? Bien. Sí. Un poco le parezco... Disculpa, dale, disculpa, a que volví. No, recién que sobre el método de normalización, decía así que volví por suerte. No estandaricen tomando la varianza porque van a hacer el Z-score porque le va a dar todo varianza 1. No, claro. Justamente ese método de normalización es el que no hay que usar. Sí, ese no... Queremos que se diferencien. Si no lo hacemos, si normalizamos por citas cortos, va a tener media 0 y varianza 1. No se van a aparecer en todo. Entonces, ese no, nada más, esa aclaración. Sí, gracias, Leo. ¿Se podría hacer algo tipo comparar con la varianza de una NUNI que tenga la misma media y dividir o algo así? No te seguí yo. No sé si... Repetímelo, por favor. Si se podría comparar, para calcular esa varianza, se compara con la varianza de una Bernoulli que tenga la misma media y se divide para que te quede más o menos escalado. Sí. Sí, sí, sí. Podrías hacer eso. Bien. Estamos. Bien, con respecto a atributos correlacionados, creo que esta la mostró Santiago. Lo que podríamos hacer es alguna comprobación gráfica, ¿sí? Con algún heatmap o algo por el estilo, para ir chequeando cuáles son las correlaciones entre pares de atributos, ¿sí? Este gráfico, de hecho, estaba en la presentación. Les dejé acá el código para que lo puedan ver, ¿sí? Cómo hacerlo. Y bueno, acá lo que podríamos ver es un poco lo que mostró Santiago y explicó hoy,
cuál es la correlación entre atributos, y en función de esa correlación y una cota inferior que nos interese, a partir de la cual nos interese desechar, podríamos recortar de alguna manera los atributos que están correlacionados. ¿Sí? Se podría hacer. Sí. Dale. ¿Se puede hacer el gráfico con que estén ordenados los dos ejes en el mismo orden, así la diagonal queda diagonal, o te lo tira random la salida del comando? No, el orden lo establecer, después se puede. Bueno. Acá lo que podemos hacer es, vamos a hacer un análisis a mano y otro con la librería Caret, ¿sí? Un poco para ver qué hay debajo del capó, digamos, con la técnica, y después, bueno, usamos una librería. Una de las cuestiones que podría hacer es generar la matriz de correlación pasándole los atributos numéricos y printeando cuál es la matriz de correlación, y bueno, podría eliminar los que están por encima de determinado valor absoluto, teniendo en cuenta, ¿sí?, cuando veo de a pares, cuál es la correlación con el resto de las variables. ¿Sí? Eso lo podría hacer a mano, o bien lo podría hacer, como esto lo mostró Santiago en la presentación teórica, a través de la función finCorrelation, que es de la librería Caret. ¿Sí? Yo le paso el límite inferior y la matriz de correlación, y lo que me va a devolver es cuáles son los atributos que están correlacionados. ¿Sí? Había otro atributo que estaba por encima del 0.75, me parece, y acá no te está apareciendo en la respuesta. Podría ser. Busquémoslo. ¿Ves? Tenés el entre petal length y sepal length. 0.87. Sí. Petal length está. Porque va a sacar, sí, uno de los dos, y no perdés información, Javier. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Claro. Lo que vos estás haciendo es decir, eliminando los redundantes, ¿sí? Los que no aportan información, porque ya está, esa información está contenida en otro atributo. En ese caso, lo que estoy diciendo acá, que esto es redundante porque está explicado por esto, probablemente. Por este otro atributo. Entonces lo que yo tengo que entender ahí es que son los dos que son redundantes, petal length y petal width. Claro. Y petal width, sí, podríamos buscar con. Como está puesto ahí, en el ejemplo, los dos que aparecen en el print son los que uno debería eliminar. Es. Y buscando, sí, haciendo para atrás, el petal width probablemente esté explicado por otro, ¿sí? Por sepal length, por ejemplo. ¿Sí? Acá está, Cepalden tiene, ¿sí?, una correlación más alta, y fíjate que no está entre estos atributos, con lo cual lo que está haciendo es eliminando esto y quedándote con los otros dos. No es que lo va a eliminar igual de manera salomónica, sino que uno, en principio, esto aporta información respecto a que esa información, la información que aporta estos atributos, podría estar contenida en otros. ¿Sí? Después dependerá del problema y las cuestiones que explicó Santiago en la teoría. ¿Sí, Javier? Ah, perdón, sí, estaba muteado. Gracias. Perfecto. No, por favor. La tercera de las técnicas que vimos con Santiago, ¿sí? Esta no me acuerdo si estaba el código en la presentación de él, es la de variables importantes a partir de la técnica Random Forest. ¿Sí? Yo acá lo que estoy haciendo es ajustando un modelo con la técnica Random Forest. Lo que estoy diciendo es todos los atributos en función de especies. ¿Sí? Lo que voy a, de alguna manera, predecir o categorizar es el atributo especies del dataset Iris, y no teniendo en cuenta las filas o las instancias faltantes. Luego hay una función que se llama importance, que lo que le paso el modelo a esta función, lo que me va a dar es la importancia que tiene para el modelo cada uno de los atributos. ¿Sí? Acá podemos ver la importancia de cada uno,
Claramente este es el más importante para el modelo, le sigue este, le sigue Sepal Length, y el menos importante de alguna manera es Sepal Width. ¿Sí? Hay otra función que se llama var input, sí, que lo que hace básicamente es graficar, es un gráfico muy muy simple, que lo que hace es graficar la importancia o el coeficiente de Gini o la media, digamos, del coeficiente de Gini, que es la importancia de cada uno de los atributos para el modelo. Sí, dale. No, una cosa que no me quedó clara por ahí de la teórica, que es cada vez que vos iteres este random forest, va a crear un árbol distinto. Sí, un modelo distinto. Claro, sí. O sea que si vos volvieras a correr el código, el modelo sería distinto y te puede dar distinta la importancia, o en realidad te debería dar siempre lo mismo. Y va a tender a ser parecido eso, va a tender a que la importancia de los atributos sea similar en cada uno de los modelos. No se me ocurre. No se me ocurre que pase eso un poco. Dale. No, iba a preguntar si de alguna forma habían mencionado en un momento que, o sea, cuando vos tenés casos de fraude y demás, vos querés darle más peso por ahí a algunos casos que por ahí son menos comunes. O sea, acá vos podés inicializarlo con alguna semilla. No sé cómo funciona porque aún no vi la clase de árboles. Pero así sí, por sí, arriba, sí. Quería saber si podés, no sé, iniciarlo de alguna manera para darle más importancia a algún atributo. Sí, digamos que hay muchos factores que juegan en el muestreo, en la selección de esos atributos. Si uno corre este algoritmo de Random Forest con 100 árboles y luego ve la importancia de las variables y vuelve a correr luego el algoritmo Random Forest con 100 árboles nuevamente, el ranking de variables importantes va a ser parecido. ¿Sí? Claro. En todos estos procesos que tienen muestreos al azar, siempre va a usar una semilla, ¿sí? para conservar, digamos, para tener un diseño de experimento y poder reproducir resultados medianamente similares. Pero por más que uno cambie la semilla en esto, la cantidad de muestreos que haga, si empezamos a generar de a 100 árboles, de a 1000 árboles, de a 500 árboles, probablemente la importancia más allá de eso va a ser siempre más o menos parecida entre todas. Porque las que aportan información van a ser siempre las mismas. Ok, gracias. Una consulta. ¿Y hay alguna métrica que te diga qué tan bien están prediciendo las variables a la variable categórica? Porque capaz que vos sacás la importancia, pero no te están prediciendo para nada bien y no te sirve nada, digamos, el análisis. No, bueno, después cuán bien predice esa configuración lo vas a evaluar con alguna medida de exactitud. ¿Sí? Es decir, cada variable en particular también, si uno, en el caso de Random Forest es más difícil ir al nodo de un árbol porque hay muchos árboles. Es decir, si estamos hablando de hacer 100 árboles y uno quisiera ir a ver qué separa, en qué proporciones o cuál es la exactitud de ese nodo, es decir, es medio complicado. Lo que sí puedo hacer es en conjunto evaluar ese modelo que obtiene de múltiples árboles y determinar cuán bueno es después, digamos, el modelo base con todas las variables y después cómo responde si yo empiezo a sacar en función de la importancia. Claro. O sea, te armarías un árbol nuevo con, no sé, con width y length nomás. Tal cual, sí. Okay. Uno dice, bueno, de las top N mejores, vuelvo a clasificar y veo si mi exactitud empeoró. ¿Sí? O podría tomar no las N mejores, sino las que superan la media decreciente esa de Gini, es decir, las que son 0, algo las dejo afuera, porque ya sé que esas no importan. Ok, y en el caso que no te mejore mucho con las dos variables que tenés, el estudio este, o sea, no te sirve de mucho, ¿no? Este método, digamos. No entendí esa. Eso,
A eso es lo que me refería, digamos, que si vos después creás el nuevo árbol con las dos variables, length y width, y no tenés mucha precisión en la predicción, ¿vos podés creer en esta lista, digamos? Porque capaz que no tiene nada que ver, por eso. Ahora, vos te referís a si empeora la clasificación. Sí, si empeora o si sigue igual, digamos. Bueno, si sigue igual, sabés que... Ah, si sigue igual, sí, porque claro, estás reduciendo la dimensionalidad. Puedes hacer lo mismo con la información. El tema, si empeora, quiere decir que las variables anteriores, alguna de las que dejaste afuera, probablemente, aunque sea poca información, está... algo está aportando. Algo está separando y permite, te permite clasificar algo bien, digamos. Hay algunos registros de esa base de datos que al modelar entran en alguno de los árboles que decide sobre esos registros, ¿sí? Claro, claro. O sea que, un poco para resumir, más allá de esta tabla que obtenemos, después faltaría un pasito más, digamos, que es crear un árbol y ver si realmente funciona o si está aportando algo. Digamos que esto no es que uno lo hace aislado para decir me quedo con algunas variables. Esto va en conjunto con todo el pipeline ese de KDD, donde uno va modificando componentes de ese proceso, y uno de esos componentes ver si puedo achicar la cantidad de datos que tengo, ¿sí? Conservando la capacidad predictiva en este caso. Claro. Lo vas a ir evaluando y podrías quedarte iterando ahí, viendo cuál es la cota, es decir, a partir de qué variable que yo saco frena de caer la exactitud, digamos, o a partir de cuál mantengo la que tenía con todas las variables. Estas técnicas, bien, después tienen algunas variantes que tienen que ver cuando algunas variables están muy correlacionadas, o digamos, hay un montón para leer de esto, ¿sí? Bien. Juan, ¿querés continuar? Sí. Bueno, no, esta era la última. Me quedé pensando un poco en lo que vos planteabas recién. Tiene que ver con la característica de iterativo del proceso de descubrimiento de conocimiento, ¿no? Uno, en función de estas técnicas, lo que hace es intuir o, de alguna manera, quedarse con las variables por ahí más importantes. Luego vas a construir tu modelo y ves cómo eso ajusta. Y si no resulta, bueno, volvés para atrás. Sí, pero es como que estas técnicas te dan una pista de qué podrías quitar, de alguna manera, pero no es definitivo, eso es importante que quede eso claro, ¿no? Esto sería básicamente la última técnica de las que vimos, y como siempre hay, y como decía hace un rato, hay un labo también con algunas consignas bien básicas, que tienen que ver con, bueno, son algunas preguntas que tienen que ver con cargar un dataset, explorarlo un poco. Sí, bueno, la exploración va de regalo porque ya la hicimos en Missing Values cuando vimos datos faltantes, y la idea ahora es trabajar un poco con las técnicas estas de reducción de dimensionalidad, ¿sí? No es un laboratorio largo este, tiene básicamente tres puntos, en cada uno de los cuales vamos a explorar si podemos eliminar algunas variables en función de las técnicas que vimos. Cuatro puntos, perdón. La idea, bueno, Santiago, es un poco trabajar con eso. No sé si tenían alguna duda de los anteriores, pero hasta acá sería la parte práctica. Juan,